basada en una historia real. En 1971, la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños. Vamos a estar genial. Pero lo que no sabían era que había sido el escenario de un brutal crimen en 1873 y de innumerables horrores a lo largo del siguiente siglo. Lo que le sucedió a los Perron en esa casa fue tan aterrador que la familia se ha negado a hablar de ello. Hasta ahora. El primer día nos enamoramos de la casa. ¡Miren el cuarto! El propietario me dijo, hazlo por ti y por tu familia, Roger. Deja las luces encendidas de noche. Un par de días más tarde me acordé de lo que me dijo y empecé a sospechar que ocurría algo. Desde el primer día había algo siniestro en el ambiente. Se respiraba miedo. Empezaron a pasar cosas en la casa. Empezamos a ver múltiples espíritus. Nancy está justo detrás de ti. Al ser yo la más joven y vulnerable, fue a la que más se acercó. Y llegué a tener una relación con ese niño. Pero creo que le ha pasado algo malo. Sígueme. Me acosté, abrí los ojos y de repente tenía la aparición encima. ¿Nancy? Del director de Saw e Insidious. Hemos esperado 30 años para contar nuestra historia. Porque hace 30 años el mundo no estaba preparado para esto. Este año experimenta la aterradora verdad. Expediente Warren, The Conjuring.